Muy contento, ya estamos en los pasos finales para la apertura oficial después de la firma del convenio con el ministro Triaca, uno de los primeros pueblos que va a poder contar con una oficina de empleo, porque todas las oficinas de empleo son destinadas a las ciudades, a grandes ciudades, y bueno, calculamos esto ya hace un año y medio que empezamos con las gestiones, y bueno, llevó su tiempo, pero ya calculamos que entre este mes y el que viene se está inaugurando. Bien, ¿cuál es la importancia de una oficina de empleo para la comuna de Iberluceo? Bueno, hoy nosotros, desde que iniciamos la gestión, armamos una oficina de empleo, llamémosla comunal, como para poder ir cubriendo esa necesidad, y con la plataforma que nos va a brindar el Estado, también, bueno, de esa manera poder acceder a lugares que todo el país donde pueda haber necesidades de personal capacitado, y desde esa plataforma nosotros también poder dirigir las personas que, bueno, que cuenten con un currículum como para poder acceder a un empleo, que no sí o sí tiene que ser en la localidad. Y por otro lado, herramientas como, bueno, ayudas, capacitaciones y algunas otras cosas que se pueden hacer a nivel local, y con una vía directa que es el Estado, donde, bueno, por ahí nos puede solucionar y comenzar a cubrir algunas necesidades locales de forma más rápida que lo que podemos hacer con un bolsillo comunal, llamemos. Bien, es decir que esta oficina de empleo, la idea es que comience a corto plazo. Sí, sí, tal cual. Bueno, la firma del convenio con el ministro fue hace 4 meses aproximadamente, pero bueno, el inicio de la gestión lleva un año y medio, y bueno, ya recibimos ya el mail de oficial de iberluceo.gov para la oficina de empleo, o sea que luego de eso ya estaríamos recibiendo el acceso a la plataforma.